El ocio nocturno resucita en Barcelona. Tras 15 meses cerradas, las discotecas han vuelto a abrir, aunque con restricciones. Metrópolis se adentra en la noche barcelonesa para ver si se cumplen y preguntaremos a los barceloneses cómo lo están viviendo. ¿Y heu vingut aquí a Barcelona a festa? Sí, no ens han deixat entrar. ¿Y por qué? El Patxà, una merda. Havíeu reservat i no us han deixat. Que ens han fet fora de males maneres del Patxà, hem demanat la fulla de reclamacions, teníem reserva i tot, i un mal rotllo de Déu. Ens han vingut els segurates, ens han agafat, a ell li han cardat una catxeta, una tia super borde que deia que era l'encargada, no sé, tot un mal rotllo, molt mal rotllo, eh. ¿De dónde eres? De Portugal. No, porque vivimos con los amigos, una destinación es diferente, normalmente la gente se va en Italia. Esta vez decidimos andar en España. No, el ambiente estaba bueno, era un ambiente más francés que español teníamos. Sí. ¿Y qué tal? ¿La gente utiliza la mascarilla o hay un poco de trampa? La mascarilla al final no sirve para nada, actualmente no. Ambientado, más de lo que esperábamos. Sí, la verdad que sí, bastante fluido todo. Por lo que veo, no lleváis mascarilla. Sí, la llevamos. Estamos acá guardaditas porque estamos apartaditos. Por ejemplo, si estáis en la discoteca y veis que la gente se saca la mascarilla, ¿os la vais a sacar? Yo no, al menos con tanta gente y no. ¿Y si por ejemplo ligáis y de repente os queréis besar con alguien? ¿Qué ocurre entonces? Pero quito la mascarilla y el gorro, lo quito todo. Sí. Llevas el PCR en la mano. Sí, me lo quito. Mucha gente. Y fue como todos a bailar, todos divertidos, o sea, fue muy divertido. ¿Dónde salisteis? ¿A qué discoteca? Fuimos al Xoco, sí. Fuimos aquí, fue muy divertido, sí. ¿Y crees que se cumplieron las medidas de llevar la mascarilla mientras se baila y las distancias? No. Es que a nadie le importa eso. Se quieren divertir y ya está. ¿Y vosotras? ¿Personalmente teníais miedo de coger el COVID? Sí, porque mi familia cogió el COVID y tal, y fue muy feo y, o sea, no. O sea, yo siempre llevo mascarilla. Y ella también. Clar, jo venia amb moltes ganes, estàvem 10, que teníem una taula reservada, un VIP, eh, sobre, que no és cap tonteria. I, no sé, fatal. No som de Barcelona, o sigui, no venim d'aquí al costat, saps? Venim de Vic, o sigui, a l'Esquirol, que està a 20 minuts de Vic, i tot i així no ens deixen entrar, els hi vam explicar la situació i tot, molt de bones, fins que s'han ficat molt de dolentes. Els hi hem demanat el full de reclamacions i no ens l'han volgut donar a sobre. No portaven els EPIs de seguretat, ni mascaretes, ni res, saps? No, és la primera vez. ¿Dónde teníais intención de salir? Aquí, a Patxà. ¿Y por qué no habéis entrado finalmente? Hemos reservado una mesa, pero nos han dicho ahora que no hay sitio. Si entrases a una discoteca, ¿crees que cumplirías las medidas? ¿Crees que llevarías la mascarilla o...? No creo. ¿Por qué? Porque creo que con los excesos la gente no acaba cumpliendo las medidas. ¿Y a ti no te da ningún miedo coger el COVID cuando sales de fiesta ni nada por el estilo? No, y menos desde que mi familia tiene, digamos, las dos vacunas, me da menos miedo. Bueno, es que las medidas se las pasa todo el mundo un poco por donde quieren. O sea, yo creo que las medidas no les están dando mucha importancia. ¿Y vosotras con qué intención veníais? ¿Ibais a bailar? ¿Os ibais a quitar la mascarilla? ¿Cómo os planteabais? Sí, íbamos a pasarlo bien, a celebrar que habíamos terminado carreras y esas cosas. Tampoco queríamos pagar 30 euros para esto. O sea, que mejor. I ara què fareu? Tornareu al poble o buscareu aviam si hi ha alguna festa per aquí per Barcelona? Al poble segur que no, perquè clar, qualsevol condueix ara, saps? No. I els taxis ja ens han cobrat una bona xufla, saps? Bueno, clar. Sí.